esfuerzo de los médicos, de los hombres que arramban un niño, de los hombres y mujeres que cogen de la mano a los niños. Son estos actos que están para terminar con estos casos más vulnerables que tiene el país. Son estos actos y la bondad y la inocencia de los niños que nos empoderan como autoridades y que nos comprometen para seguir luchando por esta patria, por tener cada día un país más justo, un país más soberano, más igualitario. Yo no voy a dar un paso atrás, porque he venido por ustedes a dignificar al país, porque he venido por ustedes a comandar esta patria, y debo develarles un secreto que no quería decirlos, y vengo a decirlos acá en Vidahuasi. He estado haciendo la chanchita ya, he estado haciendo los ahorros para darle a los niños, para salvar a los niños huérfanos del país, y que la voy a sustentar en cualquier momento. Mi estimado señor fundador y presidente de este directorio, la he escuchado y he recorrido este recinto y me he convencido que sí se puede hacer grandes cosas por los niños. He recorrido y he visto los lugares libres y he visto las plantas que me han emocionado. He puesto las manos a la planta de papa, a otras plantas que están allí, porque eso es vida, porque eso es el sentido de la vida. Y creemos importante, señor ministro de Salud, que no demos ni una tregua más. Y hay que darle el presupuesto real, no solamente a estos espacios, sino a todos los espacios en el país. Una muestra y una señal de Vidahuasi para todos los niños. Inmediatamente pido, señor fundador, para que alberguemos a los niños, para vacunar a los niños, para retornar a la escuela en estos espacios de Vidahuasi. Y que Vidahuasi abra las puertas para salvar a los niños y recobre a los niños, para luchar y para terminar con los niños que tienen plomo en la sangre, a los niños que están con anemia, a los niños que están en el umbral de la pobreza, a los niños que están con tuberculosis. Y espero de que este Vidahuasi se descentralice y vaya a la selva, vaya al centro. Estoy seguro que pronto vamos a poner la primera piedra también en el norte. Lo acompañaré a todos y cada uno de ustedes. Podemos construir grandes obras de fierro y de cemento. Podemos levantar grandes edificios y puentes. Pero si no podemos hacernos una evaluación a sí mismos, que sembrando estas cosas, y si no ponemos por delante al ser humano, estos edificios no tienen ningún sentido. Vamos sembrando estos edificios donde esté primero la persona, donde esté primero el niño, donde estén primero los hombres y mujeres de esta patria. Pensando en el niño, es proteger a la familia, proteger y hacer cumplir y hacer más grande, cumplir los compromisos también del gobierno. Por eso estamos acá. Y por eso es que el sector público, sumado al sector privado, estamos convencidos que sí se hacen realidad los sueños de los pueblos. Qué bien que a través del Ministerio de Salud, señor ministro, los hospitales, los directores de los hospitales, los gobernadores regionales, los alcaldes, hablemos un solo lenguaje. Invertamos más en las personas. Invertamos más de cara a las familias más vulnerables. Y vamos a recuperar los grandes talentos de los niños, el canto, la poesía, el teatro, el verso. En ustedes está la gran fortaleza de los niños, la gran fortaleza del país. Y por eso creemos importante decirles que tanto la sociedad civil, el sector privado, deben tener el respaldo de un gobierno para hacer grandes obras, que tenga un sentido común y un profundo sentido y un contenido social. La Ciudadela de Salud Pediátrica y de Cáncer Infantil Virgen de Vidahuasi es un proyecto sin fines de lucro. Pero también he encontrado en este recorrido, al otro lado, que hay entidades
que buscan hacer lucro sin fin. Y eso hay que corregirla. No la vamos a permitir. Y por eso los presupuestos que se dan a las municipalidades, a los gobernadores regionales, a los ministerios, ayúdenos a ser cada día más visibles para que lleguen a los niños, que lleguen a estas fundaciones, que lleguen a las escuelas. Pronto vamos a retornar a las escuelas. ¿Queremos retornar a las escuelas o no? ¿Queremos regresar a las aulas o no? Pero queremos aulas seguras. Queremos un ambiente saludable. Queremos un ambiente con servicios, que tenga agua, que tenga luz, que tenga internet. Y por eso vamos a hacer todo el esfuerzo para que ninguna escuela en el país se quede sin internet, que llegue a los lugares más profundos de la patria estos servicios. Y por eso también es necesario que estos proyectos sin fines de lucro busquen salvar miles de vidas de los niños y jóvenes que padecen de enfermedades muy complejas, del cáncer. Y por eso creemos importante que no solamente brindar una ayuda, una atención médica, sino también un alojamiento como Vida Huasi para los niños y las familias en estos espacios, que tiene 12 hectáreas, si no me equivoco. Querido señor ministro de Salud, evalúe de manera inmediata de respaldar este proyecto a través del Seguro Integral de Salud para darle sostenibilidad. El Estado y el sector privado debe trabajar de la mano para garantizar el derecho a la salud del pueblo peruano. El cáncer es una enfermedad que cada año cobra la vida de alrededor de 8 millones de personas en todo el planeta, según la Organización Mundial de la Salud. Y en el Perú, anualmente se registra alrededor de 60.000 nuevos casos. Tenemos que combatirla. Estas cifras nos obligan a doblegar esfuerzos, apoyando estos proyectos y desarrollando campañas de prevención a través del Ministerio de Salud, en alianza con estas realidades y con estos esfuerzos. Como ente rector, este ministerio, debemos trabajar, señor ministro, en este objetivo, porque la detección precoz del cáncer es la herramienta fundamental para combatir esta enfermedad. La pandemia del COVID nos ha demostrado y ha desnudado muchas realidades, y más aún en el sector salud. Los felicito, doctores, a los enfermeros, a los médicos, que han hecho causa común, y hoy esta precariedad se tiene que corregir. El sistema sanitario, que han afectado principalmente a los más vulnerables, como Estado tenemos la obligación de atender las urgencias del pueblo peruano. Y por ello estamos acá, y es necesario inmunizando a los niños, y vamos a hacerlo. Esta vacuna de 12 a 17 años, que la vamos a hacer con responsabilidad, aplicando también la tercera dosis a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, a los adultos mayores. También apoyamos y apoyaremos también para que nuestros niños no solamente estén sanos, sino que estén con el estómago lleno. Y desde acá impulsaremos esas ollas comunes. Impulsaremos a que esas ollas, esos comedores populares, no estén, cuando usted quite la tapa, no esté vacía, sino que esté esperando para que el niño acerque a través de un tenedor, a través de un plato, la lleve y sustente esta alimentación. Por eso estamos acá, para ver también de qué manera vamos a ver que nuestros trabajadores, nuestros maestros, pagándoles su deuda social, y que también nuestros trabajadores pongamos al servicio del pueblo peruano en la educación. Vamos a otorgarle también un bono adicional a los pensionistas. Pagaremos la deuda social de los maestros en educación junto a lo de salud, que es la columna vertebral de nuestro país. Sigamos trabajando juntos. El sector público, el sector privado y la población para luchar contra la pobreza, cerrar esas tremendas brechas que nos ha dejado en estos 200 años para construir un país más igualitario. Yo pido desde acá, desde Urubamba, a no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender que estamos imbuidos en actos de corrupción. Sería triste y lamentable
que un niño, un joven, un adolescente tenga al frente a un presidente que, siendo maestros, meta las manos, meta las uñas a lo que corresponde a los presupuestos del país. Estoy seguro que están tramando muchas cosas. Saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas editaciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo, porque lo conozco a los cusqueños, porque lo conozco a los hombres y mujeres de la sierra, del sur y del centro, que se fajan por el país, y por eso estamos acá. Y espero que trabajar por estos niños es poner adelante una meta, y que el próximo presidente de la República sea un hombre de Urubamba. Sea estos niños que la salvemos de esta salud. ¡Viva Urubamba! ¡Viva Vidahuasi! ¡Viva los hombres y mujeres!